Hola, vistos de Marvel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a mandar saludos a Esteban Hernal, a Sotomayor Panda, a Bendy, a Gera89, a Noé Rosales, a Diario Alegre, a Yael, a Kiddy Boy, a Gracia y también a N14. Bueno, vistos de Marvel, como todos sabemos, vamos a hacer tres intentos más por brecha, por la fisura roja. Y bueno, esperemos algo bueno, la verdad, vistos de Marvel, porque yo estoy ahorita contento, con buenas vibras. Y bueno, mejor épico. Ya saben cómo es para conseguir esta supermisión Ciudad Roja. Ya saben que tienen que jugar la que es Sala Roja, operación de Sala Roja, de ahí entrar aquí. Todo esto va a estar anotado acá. Voy a dejar un link aquí al costado del video. Ahorita lo voy a dejar ahí para que los que quieren acceder, cómo poder jugar la fisura roja, qué pasos tienen que tomar. Ahí le voy a dejar el link en la esquinita. Ahorita van a verlo ahí por ahí, el link en la esquinita de la parte superior. Y bueno, continuamos. Dice de Marvel. Vamos con todo. Vamos, mira, lo que yo estaba pensando es para jugar esta fisura épica. Me han dicho, algunos me han dicho así, Nico, ¿por qué no cambia de personaje? No uses los personajes comunes para pelear, para jugar en esta supermisión de fisura roja épica. Lo que tiene que hacer es poner personajes nuevos, es decir, personajes que no has utilizado al jugar esta supermisión. Al pelear contra ellos, no pongas a Blade, a tu personaje top, pon otros personajes. Es decir, intenta poner personajes nuevos, hay cinco personajes nuevos y luchar en esa supermisión. A ver, para ver qué tal la suerte. Así me han dicho. Unos amigos me dijeron así, ¿sabes qué? Cambia con luchadores. El que me dijo fue Panda, mi amigo Sotomayor. Vamos a ver si es verdad. Ahorita lo que estoy haciendo es puesto todas mis 6 estrellas. Y vamos a ver si tengo la suerte que me salga unos buenos premios, ¿no? Porque las últimas brechas que han visto, los 3 intentos anteriores, he puesto mis personajes top. Pero también me salió buenos premios, ¿no? Pero vamos a intentar esta, a ver qué tal si sale. A ver, vamos a ver. Y como puedes ver, tengo los 5 personajes que he escogido para pelear. Son diferentes. Ahí está el Capitán, está Hulk, está Raccoon Raccoon y está no me acuerdo, Emma Frost. Entonces vamos a ver qué tal es mi suerte. Si es verdad eso, es un mito. Vamos a ver. Qué buenos premios, la verdad. Qué buenos premios. Mira, cambié de personajes, puse personajes nuevos para pelear y me sale este primo tan. La verdad, ya no, ya, vamos a continuar porque la verdad, ya, pues me llegó esos premios. ¿Qué puedo hacer? El primer intento, ok, ya. Ahora en el segundo intento vamos a probar con personajes variados, a ver, ya, los más comunes que utilizo. Porque la verdad, acá se pasó de. ¿Qué pasó? Pues literalmente me da personajes, la verdad, malos que ya ni ganas da de jugar. Imagínense que ese primo que nos está dando singularidad. ¿Qué cosa? ¿Qué vas a hacer con esa piedrita que te da? Ni siquiera es por 5 cada uno, es por 1. Mira, si sería por 5, bueno, ya, ¿no? Sería, wow, ¿no? Pero no seas malo, pues me metes por 1, mira, ¿no? La verdad, ya hasta, como les digo. Lo juego por jugar, hasta ya ni ganas tengo. Mira, aunque sea un alfa 2 me hubiese dado. Ya, no, alfa 2, por lo menos, ¿no, cabrón? Bueno, ya. Vamos a pelear ahí contra él. Y vamos a continuar, visión de Marvel. Vamos, vamos. Ya, vamos a pelear contra Guardián Rojo. A ver, intenten ustedes, pongan personajes nuevos ahí para pelear en esta brecha de la sala roja. Épico. Prueben con otros personajes de 4 estrellas, no sé, de 5, rango 4, pero no las que siempre ponen. A ver, prueben nada más. Puede ser que a ustedes les haya salido un buen premio, ¿no? Imaginemos eso, pero. En la caja de comentarios me lo mencionan, ¿sabes qué, Nico? Sí, puse personajes todos diferentes y me salió buenos premios. O me dicen, no, te salió igual que a mí, ¿no? Bueno. Es variado, es un random, ¿no? Que te puede salir, la verdad, pero. Porque esos premios tienen que quitarlo, la verdad sí. ¿O no? ¿Qué opinan, mis de Mar? Comenten en la caja de comentarios. La verdad, tienen que cambiar esos premios. En vez de poner esos 5, pongan 50 ya, pide singularidad. Ya, no importa random, ¿no? Pero que sea 50 en una clase, no importa, ¿no? Porque la verdad, ya, pues si solo 6, 3 son los mejores, entonces que pongan 50, pues, singularidad por 50, ¿no? Cualquier clase. En vez de 100 esquirlas de 6 estrellas, que pongan, no sé, 4000 esquirlas. Hay de 2000, creo, ¿no? Sí, pero. Ya, 1000, lo que sea, 1000 esquilas, ya, pero no pongan 100. 100 esquilas de 6, que son, es literalmente malos premios. En vez de decir otras cosas, mejor. Mejor así. Ya, segundo intento. Ahora sí, vamos con todo, vamos. Cabán, por favor, ¿eh? Por favor, cabán.
¿ya? Compramos lo que es detector de fisuras de grado 4. Ya saben cómo es eso, dice de Marvel. Ya saben cómo es el procedimiento, todo. Ok, continuemos. Uff, vamos con todo. A ver, ya. Ah, épico, por favor. Hasta ahora no me ha tocado ninguna piedra. Ninguna clase hasta ahora. Sí me ha tocado la de 1000, esquila de 5. La de 15.000, lo que es cristal destacado, de 5. Pero ninguna clase de lo que es una para despertar un personaje, ¿no? Nada de eso. Vamos a ver. Y tampoco la de esquilas de 2000 esquilas de 6, tampoco. Ni la de 100, que es literalmente premios literalmente malos. Pero ya, vamos. Ah, ya, aquí ya puse variados mis personajes. Como pueden, puse a Blade, puse a Omega Red. Ya, semi variados. Ah, ya. Ah. A ver, vamos ya. Yo sé que sí, ¿eh? Yo creo que algo me dice que. Oh, te va a salir buenos premios, ¿no? A ver, ahí están. Mira, mil, aunque sea de 5, ya no importa, mil esquilas, ¿no? A nada, es algo bueno. Vamos, tío Cabán, porfa, Cabán, hazte una, por favor. Vamos a ver, ¿no? Ahí está el gran Spider-Man, Star. vamos, ya. Todo alegre, claro, ya, vamos. Vamos. Hay mil, hay mil esquilas. De 6. A ver, no, por favor, no, algo bueno, por favor, no, Kabak, la música es la que se adelanta, como la música sal, vicioso. Toque la pinza con la brecha, toque la pinza, no, así como el meme, como el que está llorando, así estoy, lamentablemente, triste. ¿Otra vez? Ahora, pero lo bueno, me tocó otra clase, ¿no? Mutante, pero. Ah, piedra singular por 1, ni siquiera está por 10 o por 5, ¿no? Literalmente es un premio totalmente tonto lo de Kabán. Ya continuemos. Ya está hecho. Segundo intento por fisura y lo mismo. ¡Pah! Ah, malos. Ya. Vamos, continuemos. Ya está hecho. ¿Por qué se puede hacer? Bueno, ¿dónde están las músicas? Ya. Continuemos. Ah, con Nick Fury estamos probando. Al toque lo venció Nick Fury. Buen personaje. No, necesita dúplica para que sea mucho mejor. Pero así también regular. Reclamamos el premio de la brecha abierta. Que es piedra singular por uno cada uno. Oh. Ya. Vamos. Ah, otra vez, continuemos. Tercer intento, bichos de Marvel. Y como dicen muchos, el tercer intento o la tercera vez es la vencida. Tercer intento, oh, es todo, ¿ok? Tercer intento. Kabán, por favor, ¿eh? Me das otra vez lo mismo y ya, Kabán, no sé, ya ni siquiera juego fisura ya. La verdad, no seas malo, que me des el premio ya. Ah, vamos con todo. Vamos, muchachos, vamos. Todo se puede en la vida, todo se puede en esta vida, dice el Marvel. Todo se puede. Claro que sí. Vamos con todo. Quiero una música alegre, creo que me hace un buen premio. Vamos. Ahí está, estamos visualizando qué premio nos puede tocar. Ojalá acabe. Y vamos. Y. No, no otra vez, güey, ya, como dice. Wey, ya, y como ya acá es Spider-Man, el primer Spider-Man, Tommy. Ah, el primer Spider-Man. Si me ve así con esta cara. ¿Qué fue? La chica igual, qué wey, ya fue, me tocó malo personaje. Tercer intento y la piedra, ¿qué me da? Ah, científico por 1-5, nada. Ah, ya esta música va a ir hasta el final, creo, porque la verdad. Oh. Da un poco de cólera, un poco de. No sé, porque la verdad son, mira, tres seguidos, ¿ah? ¿Eh? Ni siquiera algo bueno, ni siquiera un alfa. No sé, mira, ahí está 200, 2000 esquilas, pero me das eso, la verdad. Cheque, cabrón. Me tienes odio, la verdad, ¿ah? ¿Eh? Me odio, yo sé que sí, cabrón. En tu interior me dices, ¿sabes qué, Nico? No, ¿por qué toma ese premio? Te lo mereces. Bueno, está bien, Kabán, me lo merezco entonces. Pero es algo de Kabán que, ¿por qué tres veces seguido me ha salido? Tres veces seguido la piedra.
singular. No seas malo, pues, cabrón, también. Por lo menos en el tercer intento algo bueno, ¿no? Pero no, toma ese premio. Y bueno, Visión de Marvel. No lloren, no lloren. Güey, ya fue, pues, ¿qué se puede hacer? Bueno, Visión de Marvel. No se olviden darle un super like a este video, suscribirse y en la caja de comentarios poniendo sazo, qué sad, ¿no? Qué triste. ¿Qué le tocó en sus premios? A ver, mencióname en la caja de comentarios. A ver, Nico, me tocó, no sé, la piel, me tocó 2000 esquilas. Mencióname en la caja de comentarios. Y bueno, eso es todo, Visión de Marvel. No se olviden de darle un super like, suscribirse y bueno, nos vemos. Bye, bye, viciosos.